El director deportivo del Albacete Balompié, Mauro Pérez, ha confirmado esta mañana la noticia que el pasado sábado les adelantábamos en Visión 6. Zozulia, tras horas de negociación el pasado viernes, finalmente ha renovado una temporada más con el club manchego. La noticia será oficial a lo largo del día de hoy o como muy tarde mañana. Hemos llegado a un principio de acuerdo, que bueno, que está falta por rubricarse, pero prevemos que será en breve, será entre hoy y mañana, entendemos. Y bueno, que en principio pues está todo bien. Hemos hecho un gran esfuerzo nosotros, al igual que el futbolista. Pero Zozulia no será el último delantero en llegar. En Visión 6 también les adelantamos el pasado sábado que el club tiene muy avanzadas las negociaciones con Alfredo Ortuño. El delantero al que pretenden varios clubes de segunda se ha decantado por el ambicioso proyecto del Albacete y podría llegar en una o dos semanas cuando se desligue completamente de su actual club en Estados Unidos. Bueno, como te comento, estamos trabajando en ello, pero bueno, no, nunca me gusta dejar las cosas cerradas así de forma tajante y bueno, debemos tener un poquito de paciencia porque el mercado todavía queda muchísimo para que se acabe y bueno, puede surgir cualquier otra incorporación, ¿no? Con la inminente llegada de Ortuño, el perjudicado sería Aridane. El club ya trabaja en la salida del delantero canario. Su futuro puede estar en el extranjero o bien en segunda B. En esa categoría, y según hemos podido averiguar, el futbolista cuenta con una oferta muy tentadora. Sí, puede ser una de las posibilidades. Mauro Pérez también ha hablado del interés por dos jugadores que pertenecen al Real Madrid, el defensa Tejero y el centrocampista Febas. Son jugadores que nos interesan mucho, que estamos en negociaciones con el Madrid y también son dos opciones que yo espero que se cristalicen, ¿no? Al igual que interesa Caro, portero del Sevilla Atlético. Estamos trabajando en ello, es una opción que a nosotros nos gusta mucho, pero no va a ser fácil ni pronto, puesto que el futbolista pertenece al Sevilla, entonces requiere de unas negociaciones un poquito más largas. En cuanto a Sabeljic, el director deportivo ha explicado que toca esperar. En caso de no tener ofertas de primera, el central podría regresar al Albacete.